Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49. Una semana más, esta ya no es de temporada, se nos acabó, pero seguimos aquí. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49. Ahí estoy streameando todos los miércoles y voy a seguirlo haciendo como en todas las plataformas durante todo este off-season. Le quiero mandar un gran abrazo a todas las faithfuls por todos lados, en todo el país, a todos los clubes de fans, no voy a decir estados porque se me puede ir alguno, a todos y cada uno de los que han estado aquí, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en El Salvador, en Paraguay, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Honduras, en España, en Panamá, en Costa Rica, y pues bueno, en todos los lugares donde hay aficionados faithfuls, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir y por el apoyo a Canal 49. Un abrazo muy especial a mi amigo Yader Rodríguez, hermano, muchísimas gracias por la invitación, nos vemos el próximo año por allá en California, y un abrazo a toda tu familia en Estados Unidos y en Nicaragua. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de sus beneficios y sigan apoyando a esta plataforma. Pero bueno, señores, sin nada más que decir, vámonos con todo el contenido de este programa. ¡Go Niners! ¿Qué tal, Faithful? Espero que estén lo mejor posible y la verdad que los felicito porque andan por aquí. Sé que después de un resultado como el del domingo, a veces es complicado tener ganas o humor de leer, escuchar o ver algún contenido relacionado con estos temas. Incluso para mí ha sido difícil sentarme ante el ordenador y escribir algunas líneas con esta cruda anímica que deja el fin de la temporada 2021-2022 para el equipo. Pero el que anden por aquí me habla de verdaderos fanáticos de hueso colorado, que aman al equipo por encima de los resultados, por encima de la victoria o la derrota. Porque apoyar, querer y amar a esta escuadra se hace incondicionalmente o no se hace. Desde que empecé el canal hace ya casi 4 años he ido notando quiénes son faithfuls y quiénes solo dicen serlo. Quiénes están siempre con el equipo y quiénes solo cuando se gana. Quiénes acaba la temporada y se van a seguir sus vidas y quienes siguen sus vidas pero siguen pendientes del equipo. Algunos incluso solo regresan cuando el equipo va ganando y cuando no, ni se aparecen. Pero aunque no me lo crean, ubico muy bien a los que nunca se han ido y de verdad que los felicito. Gracias aficionados como ustedes, es que esta afición es la mejor del mundo mundial. Gracias amigos por ser la faithful, gracias por ser Niners de la cuna hasta la tumba, gracias por apoyar siempre a los San Francisco 49ers. Los faithful aquí nos quedamos, porque esto, amigos míos, aún no se acaba. Lo que pasó el domingo fue una vez más el conocido debacle en la era Shanahan. Si por algo se ha caracterizado este equipo en el tiempo de nuestro head coach en la Bahía, es por regalarnos partidos llenos de emoción y dramatismo como lo comenté en el programa del jueves pasado, pero también por dejar ir ventajas en el último cuarto y esta no fue la excepción. 10 puntos de ventaja a 15 minutos de poder obtener el pase al Super Bowl y el equipo jamás supo ni mantener la ventaja y mucho menos ampliarla. Pero no, no vamos aquí a señalar a un solo culpable porque no es así. Aquí, amigos míos, como lo dijo Joe Staley y como lo hemos señalado desde hace mucho tiempo, se gana como equipo y se pierde de la misma manera. San Francisco lo intentó y podremos cuestionarnos las formas, pero no se logró y habrá que vivir con eso al menos de aquí al inicio de la próxima campaña en septiembre de este 2022. Cada uno puede señalar diferentes villanos, que si Shanahan por no correr el balón, Jimmy G por no ser un quarterback elite, Jacquiski Tart por soltar esa intercepción de las manos, la línea ofensiva por dejar pasar todo en los momentos más importantes, Kaywin Williams por haber servido de trapeador a Copper Cup, DeMeco Ryans por no saber ajustar el ataque aéreo de los Rams, George Kittle por pasar desapercibido casi toda la postemporada, Fred Warner por bajar su nivel All-Pro, Jimmy Ward por ese foul personal innecesario a Beckham, Ambry Thomas por esa interferencia, etcétera, etcétera. Al final, señores, todos esos factores y más dieron como resultado el marcador de 20-17 a favor de los Rams que nos dejó a la orilla del Super Bowl. Insisto, se gana como equipo y se pierde como equipo, y que no se nos olvide que el rival también juega. Los carneros salieron a ejecutar su plan de juego
juego y les resultó. También cometieron errores, pero ellos no desaprovecharon los nuestros y allí se definió el encuentro. A veces se gana y a veces se aprende. Este grupo de jugadores y entrenadores aún tienen mucho techo y mucho que aprender y crecer. Por el momento, se tendrán que reagrupar y empezar a tomar en algunos días o semanas decisiones importantísimas de cara a la próxima temporada. Lo bueno. Divo Samuel superó a Jerry Rice con más yardas de scrimmage por un receptor abierto en una temporada completa incluyendo playoffs con 2061. Rice tuvo 2006 en 1995. Nick Bosa superó a Charles Haley en capturas de mariscal de campo en playoffs con 8 en su carrera. Haley tuvo 7.5. El touchdown de George Kittle fue el primero de su carrera en postemporada. Divo Samuel ha tenido 7 juegos consecutivos con más de 80 yardas, solo superado por Jerry Rice con 11. Robbie Gould se fue perfecto en postemporada, imponiendo un récord de 21-21 en la era del Super Bowl. Nick Bosa promedia 0.5 capturas en cada uno de sus 6 juegos de playoffs. Jimmy Garoppolo superó a Jeff García como el quinto quarterback con más yardas en postemporada en la historia de los 49ers. Jimmy Ward tuvo 3 intercepciones en la temporada y todas fueron a Matthew Stafford. Los 49ers quedaron dentro de los 4 mejores equipos de la NFL. DeMeco Ryans se quedará con los 49 de San Francisco al menos un año más. Lo malo. Los 49 dejaron ir una ventaja de 10 puntos al medio tiempo por sexta ocasión desde 2020. Este apenas fue el segundo juego que ganan los Rams en la era McVay cuando han ido abajo en la segunda mitad por 10 o más puntos. Los 49 habían derrotado a los Rams cuando corrían más de 40 veces el balón. En este juego solo corrieron 20 veces para 50 yardas. Los 49 se quedaron en la antesala del Super Bowl 56. Garoppolo es un pendejo. Fuera Shanahan. Los 49 apestan. Y un montón de estupideces de ese tamaño regresaron a las redes sociales después del juego del domingo. Los haters no podían aguantar más y necesitaban escupir todo el veneno que habían venido guardando desde aquella derrota contra los Titanes de Tennessee en la semana 16. Pero de todas esas aseveraciones, la que más risa me ha causado es la de los 49 son mediocres. Válgame Dios. De verdad hay gente que opina porque tiene boca. Ignorancia brutal, frustración y hasta problemas mentales y emocionales es lo único que denotan cuando salen a escribir una sandez de ese tamaño. Según ellos, no ganar el Super Bowl hace a esta organización mediocre. Entonces, bajo esa lógica, en este momento hay 30 equipos mediocres en la NFL y se sumará uno más el 13 de febrero. Así, de ese tamaño. ¿Les importa un carajo si hemos ganado 5 Super Bowls, si hemos disputado 17 finales de conferencia o ganado 20 títulos de la división oeste de la nacional? ¿Les importa un carajo si por aquí han pasado figuras como Joe Montana, Jerry Rice, Ronnie Lott, Steve Young, Frank Gore, Patrick Willis, Brian Young, Bill Walsh o George Seifert? ¿Y les importa un carajo lo que cualquiera pueda opinar mientras no esté de acuerdo con ellos? Son como el meme del simio que por más que les explicas nada más no entienden ni lo entenderán. Ah, pero se me olvidaba. Es que ellos se refieren al equipo de ahorita. Ok, el equipo que ha llegado a 2 finales de conferencia y un Super Bowl en 3 años. Un equipo que cuenta con jugadores All-Pro como Trent Williams o Divo Samuel. O jugadores Pro Bowl titulares como los antes mencionados, además de Nick Bosa, George Kittle o Kyle Juszczyk. Y suplentes como Laken Tomlinson, Alex Mack, Trenton Cannon, Arik Armstead, Mitch Wisnowski o Jimmy Ward. No, pues qué mediocre equipo tenemos. Y lo peor es que somos una afición mediocre por apoyar a un equipo tan mediocre. O algo así quieren decir en sus nebulosas mentes. Son estos niños berrinchudos que se tiran y patalean si no les dan el caramelo que ellos quieren. Son estos niños con cuerpo de adultos que no entienden que para ganar hay que perder. Y para saber ganar hay que saber perder también. El éxito se construye en los fracasos. Y ganar un Super Bowl no es algo que se logre todos los días y menos en la liga más competitiva del planeta. Ya lo dijo el considerado mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. He fallado una y otra vez y por eso es que tengo éxito. Así que no, mis queridos amigos haters, bebés berrinchudos. En este deporte, como en cualquier otro, se gana y se pierde al igual que en la vida misma. Y si tus padres, profesores, coaches, amigos o rivales no te lo enseñaron, entonces déjame decirte que los mediocres no son los 49 y el pendejo no es Garoppolo.
les dejo las 5 mejores jugadas del campeonato de la Conferencia Nacional. ¡Disfrútenlas! And it is now 21 of 21. Stafford. Depends where they play. And he is short. Wow. Ward. And on the return, Jimmy Ward outside the 20 is K'Juan Williams. Main play. And in for the touchdown. Second and 11, Garoppolo, end zone, Kittle, touchdown 49ers. Se jugaron los campeonatos de conferencia y en Pablo Damos no le atinamos a nada. Y tenemos un acumulado de 156 a 100. El resultado del Super Bowl lo verán dentro de 15 días en Twitch y posteriormente en YouTube. Ayer solo jugué el de mi temporada, pero se los dejo en YouTube este sábado. Gracias, Jimmy. Gracias por las buenas y por las malas. Gracias por defender los colores de esta organización durante todo este tiempo. Gracias por ayudarnos a poner el nombre de los 49 nuevamente donde se merece. Gracias por ponerte el 10 en la espalda con los colores rojo y dorado. Gracias por jugar con pasión, con liderazgo, por jugar a pesar del dolor físico de las lesiones y el dolor emocional de las críticas. Gracias por mostrar clase y nunca caer en las provocaciones que fueron tantas. Tal vez demasiadas. Gracias por enseñarnos que la mejor manera de soportar las críticas de la gente frustrada es no escucharlas y que el trabajo y la dedicación son el camino al éxito y que ganar o perder nunca te hizo perder los pies sobre la tierra. Y es que aunque no lo parezca, ya eres exitoso. Juegas el deporte que todos amamos y te dedicas a lo que más te gusta, algo que muy pocos pueden presumir. Gracias por hacernos soñar otra vez, por amar estos colores y a tus compañeros. Te vas por la puerta grande, porque por allí entraste. Te vas entre aplausos y cariño de tus entrenadores, compañeros y de la afición. Dejas un grato recuerdo en el equipo. Nos dejas muchas lecciones, pero la más importante es que ojalá como afición nos unamos más y odiemos menos. Ojalá como afición hayamos aprendido la lección y que ahora quien tome tu lugar no se vuelva el blanco de críticas infundadas y el bote de basura donde descarguemos toda la porquería que tenemos dentro. Ojalá dejemos de seguir esperando que todos sean Joe Montana o Steve Young y los dejemos ser ellos. Gracias, Jimmy, te llevas todo el respeto de un servidor por ser un guerrero y un ganador. Solo queda desearte lo mejor a donde quiera que vayas, porque te lo mereces. A seguir creciendo y aprendiendo porque aún te falta mucho camino por recorrer. Esperemos no extrañarte mucho tiempo y que quien llegue sepa llevar al equipo a donde hemos soñado durante tanto tiempo. Hasta siempre, Jimmy Garoppolo. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me compartieron su pasión durante la temporada. Nos vemos en la siguiente.
los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal e inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles. Y en este off-season voy a streamear algunos días más. Señoras y señores, vamos a apoyar a nuestros Pro Bowlers este fin de semana. No, hay varios 49s que van a jugar el tazón de los profesionales. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo y vamos a apoyarlos. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!